Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Orbit Reloaded, el número 12 de este gameplay. Y bueno, me veis aquí que estoy en el mapa 2-3. Eso es porque la última vez que estuve jugando me quedé aquí en la puerta esta. Y bueno, estoy probando un navegador nuevo, estoy probando el Maxton para jugar al Dark Orbit, ya que me lo han recomendado. Así que vamos a ver qué tal es, qué tal se mueve este navegadorito. Que hay por ahí un Simon. Y antes de irme, porque me quiero ir al mapa... ¡Cuánta gente! Antes de irme al mapa 2-1... que quiero ir para coger alguna misión, vamos a cargarnos a este de Polarium, ¿por qué no? Si nos ayudan mucho mejor. Vamos a rearle con esto. Ha muerto. No soy capaz de darles a los Simones. Y vamos a ver. Como veis, tengo estos misiles en el 5 con un lanzamisiles. Estos misiles hacen mucho daño. Perfecto. Así ha sido un trabajo fácil. Bueno, vamos a ir a nuestro mapa. Estamos en nuestro mapa. Estamos en la serie de mapas 2X. Así que vamos a ir al mapa 2-1 para coger una misión. Y vamos a ir de la forma lenta. Vamos a ver un momento esto del refinamiento. Como veis, tengo aquí mucho de haber estado toqueteando cuando juego sin grabar. A ver si me encuentro con cajitas rojas. Falta de cajitas rojas, que acabo de ver una. ¡Una solo! ¿Son bastantes? Vamos a ellas. ¿Por qué? Porque tienen misiles de los que son buenos, buenecillos. Así que vamos a cargarnos a estos. Yo neto lo juego un poquillo lento en el... en este navegador, ¿eh? No sé vosotros, pero se me lo noto lento. Puede ser porque me he bajado la versión de 32 bits y tengo procesador de 64. Así que creo que lo estoy desaprovechando. Tendré que mirar a ver si hay versión de este navegador en 64 bits. Mientras, voy a ver un momento a esto de aquí. Tengo misiles de sobra. Sobre todo si cojo por aquí.
¡Pum! Vamos a ver que habían por aquí cajitas rojas. Me gustan mucho las cajitas rojas, ya lo sabéis. Desde que las incluyeron. O al menos desde que las veo yo, puede ser que ya estuvieran aquí. Y que si no tienes un determinado nivel no las puedes ver. No, no, porque conozco gente con menos nivel incluso que yo que las puede ver, así que las incluyeron después de una actualización que hubo un día que estaba el servidor de mantenimiento por la mañana y no podíamos entrar, por lo menos yo. A los recruits Streuner ya no me merece la pena lanzarles misiles. Es el Orcadia, se ha escapado así porque sí. Los Orcadia, los Dakia. Lo pronuncio siempre mal. Y siempre será así porque me he acostumbrado a decir Lorcadia en vez de los Dakia. Ven aquí, maldito. Uno por ahí. Otro por aquí. Una cajita roja. No sé los misiles que tengo o que dejo de tener. Quiero controlarlos. Muy bien. Se está recogiendo la caja y no me da nada la caja. Sorprendente. A ver. Destruye 1000 alienígenas. Ups, cuánta gente viene detrás de este señor, ¿no? Y por cierto, se han quedado conmigo. ¿Han visto una presa fácil? Perfecto. Por cierto, esta nave, no sé si lo dije en el vídeo anterior, pero esta nave la conseguí en la subasta. Hombre, como todas. Yo creo que todavía no hay nave que haya comprado en la tienda. Propiamente dicha. Vale, lo de gallina.
¿Tienen muchos alienígenas o soy yo? Y es que no quiero dejarme ninguno sin matar, ¿sabéis? No quiero ser maleducado. Perfecto, ya podemos movernos. En cuanto haya un par de enemigos que nos quieran atacar, les atendemos. O que veamos una caja amarilla. Ya no me dan nada las cajas amarillas. Ah, amarillas, rojas. Las amarillas siguen dándome cosas, creo. Ahora probaremos. Perfecto. Voy a probar las cajas amarillas. Como esta. ¿Qué desaparecen? Fijaos. Aparecen y desaparecen. Al instante. Esta sí me ha dado algo. Dinero para el jackpot. Todavía no sé lo que es el jackpot, por cierto. Si alguien me lo quiere explicar, por favor. Chulo. Fíjate tú, esta tiene. Esta creo que es una venganza o algo así, se llama la nave, pero cómo brilla, qué bonito. Bueno, vamos a refinar un poquito. Tengo ya aquí mucho material sin refinar. Vamos a ir yendo a la base a coger alguna misión o algo. Vamos yendo. ¿Cuántos enemigos, no? Bien, ya hemos llegado. Vamos a ver qué misiones podemos coger. Vamos a ver si se carga la ventana. Aquí tenemos las misiones. Esto y esta las podemos hacer a la vez. Y la de agitación civil ya veremos. Esta y los Mordon también los podemos destruir. Vamos a activar esta. Vamos a activar... ¿Dónde están las otras? Se fue. A ver, esta. Vamos a activar esta. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Más vitamina, ¿qué es? Esta también la vamos a activar. Y esta la vamos a activar.
Y vamos para allá, vamos a el mapa otra vez. Al 2-1, el 2-1 al 2-3. Hay que coger Duranium, Eduririum, creo, o Terbium. Edurium, destruir Mordon y coger Terbium. Y destruir Saimones. 5 Saimones en el 2-3 y en el 2-4, 10 Saimones. No sé si esta misión la vamos a llegar a completar aquí, pero vamos a intentarlo, ¿por qué no? Vamos a comprar láseres. Voy a ver quién está conectado, si es que hay alguien conectado. Nadie de los que conozco está conectado. Ya sabéis, estoy en el servidor American Global 3. Por si queréis uniros. Anda, se me ha puesto aquí Matástico. Como una especie de texto. Matástico. ¿Qué diantres quieren decir con eso? ¿Que mato mucho o que me matan mucho? Eso es interesante saberlo, ¿eh? Es una diferencia que hay que tener en cuenta. Bueno, si se supone que somos matásticos, vamos a matar a todos estos. Empezando por el boss Lordaquia. Pasando por los Streuners. Hemos completado ya alguna de las misiones. Otra misión completada. Vamos a ver. Yo creo que hemos completado 10, 2 misiones y ya tengo mi primer millón ahorrado, claro. Sin escudos, pero... Están estos por aquí dando vueltitas. Se llevan a la mitad de los enemigos con ellos. Ya basta a recoger tantas cajas y a matar tantos enemigos.
Perfecto. Recordar que tenemos que recoger también Duranium. No se me olvide. Perfecto. Pues vamos a... Oh, aquí hay una cajita que vamos a recoger un par. No te metas en mi camino, Lordraquia. Ni tú tampoco. Son demasiados enemigos los que van apareciendo. Bien. Cuando empieza a recargarse los escudos. Para. Y recoge la cajita. Bueno, vamos al mapa 2-3 y empezar a matar Simones y Mordons en el 2-3 también, ¿no? Si me deja seleccionar, eso es. Mordon en cualquier parte. Un Simón. Y, ahí ha aparecido un Mordon de repente. Bueno, el Simón primero, que es más débil. El Mordon después. El Mordon le voy a utilizar con esto. También. Nuestros misiles también, que creo que hacen un poquito más de daño. Sí, hacen un poquitín más de daño. Ay, tengo lleno esto. Maldito de Volarium, estás en medio. Eso es. Upa. Me ha matado aquí un enemigo, un invasor. Aquí hay alguien por aquí, oculto. Vamos con las misiones. Dos Simones y dos Mordon. Mato un par de Simones más, tres, y nos vamos al dos. Al dos. Al 2-4.
Mordón. Perfecto. Vamos a recoger lo que nos ha dejado. El Duranium es escasito. El Duranium es escasito. Céntrate en lo que te tienes que centrar. Y déjalos que se peleen ellos. Se peleen ellos. Eso ya. Oye, estas cajas estaban aquí. ¿Por qué no están ahora? Estas son el tipo de cosas que tienen que arreglar. Escápate. Pero bueno. Esta gente es muy belicista. Pero bueno, lo que se está formando. La que se está formando. Estoy en la zona de ataques. Maldito sea. Vamos a ver cómo hacemos. Lo malo que me quitan Prometium. E igual lo acabo de conseguir, pues. No. Perfecto. Vamos a ver si somos capaces de buscar salmones. Aunque uno no puede ir de pesca tranquilamente. Estos son enemigos, maldita sea. ¡Iros a hacer leches! Vaya. Pues lo vamos a dejar aquí. Así que nos vamos a meter primero aquí. A ver si podemos recoger nuestros elementos. Felipe, el Felipe este se va a ir a hacer leches. No, acabamos de ir a nuestro mapa. ¿Cuál? Ah, sí. Ok. Pues vamos a salir de aquí. Así que...
nos largamos. Hay aquí un botoncito para poder reparar la nave, pero antes de nada no podemos refinar y no podemos refinar, bueno, algo. Vamos a ver, se me está poniendo nerviosito. Por aquí, en alguna parte, esto. Vamos a ver aquí por cuánto podemos vender. Por 45.000. Esto es lo que vamos teniendo, lo vamos vendiendo. Y bueno, yo creo que me voy a ir despidiendo aquí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Yo intentaré completar estas misiones. Si no en el siguiente vídeo, lo intentaré hacer por local. Y nada. Como he dicho antes, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te estén gustando los vídeos de Dark Orbit. Recuerda que dejo enlaces en la descripción y que el servidor en el que estoy jugando es American Global 3. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.